Sí, la verdad que bueno, para mí es muy, muy, muy importante convertir y más 4 goles. Más allá de que venía convirtiendo, convertí los 4 seguidos muy lindo y bueno, ahora quería seguir entrenando. Por suerte, bueno, con estos 4 llevo 8 que convertí y bueno, para un delantero es importante sumar con la reserva. Ahora también nos sumaron al plantel y eso es importante. También nos preparamos estos meses, a pesar de haber bajado, me preparé bien y nada, ahora queda seguir entrenando y cuando toque de nuevo la oportunidad estar preparado. Mati, de los 4, ¿cuál fue el más lindo? Y me gustó el último. ¿Lo querés contar cómo fue para la gente que no lo vio? Atacamos por afuera y un cambio de frente, la bajó Santi Solé y la bajó atrás. Justo llegué a puntearla con la punta del pie izquierdo y definí casi de volea. ¿Para quién van los goles y el triunfo, Mati? Bueno, para mi familia, para mi viejo, para mi hermano, mi novia que están ahí en la tribuna, que siempre, nunca dudaron de mí y están siempre en todos los partidos y en el día a día. Bueno, buenas tardes, primero que nada. En lo personal me sentí muy bien, la verdad necesitaba el roce, el volver a tener un poquito de minutos en la cancha. Y en lo grupal me parece que los chicos, porque son todos más chicos que nosotros, están haciendo las cosas muy bien y lo salimos a ganar el partido de entrada. La verdad que para mí jugamos muy bien y bueno, nada, merecido ganado, me parece. Bueno, nada, hace rato vengo entrenando con primera, la verdad no me está tocando, estoy siendo suplente de los suplentes sería. Pero bueno, nada, buscándome un lugar, me siento muy bien futbolísticamente, bien del físico, así que nada, esperando la oportunidad. Bueno, nada, yo tengo un pasado que jugué 6 años en Racing, de ahí me fui a Uruguay. Bueno, en Uruguay no tuve suerte, la verdad me di la cabeza contra la pared, me tuve que volver, quedé sin club durante 6 meses y bueno, ahí fue que hablé en Merlo, vieron mi video, obvio, empecé a entrenar y bueno, desde ahí me empezaron a tener en cuenta. Obviamente todavía no tengo minutos porque soy nuevo en el club, pero yo creo que cuando me toque voy a dar lo mejor. Y soy un volante interno que le gusta jugar mucho con la pelota y bueno, nada, trato de jugar lo más simple posible, a veces no me sale, obvio, pero bueno, nada, que soy un jugador de contención y que tiene mucho la pelota y nada, siempre tirando para adelante. La verdad que es bueno poder ganar en casa acá, con la familia, con los amigos viendo, más cuando se juega en el estadio, y la verdad que el equipo lo venía buscando, lo necesitaba, y es bueno el envión que tomamos ahora. Por lo que vi, venía atajando varios partidos ya de titular, en lo emocional, en lo personal, ¿cómo va eso? No, la verdad que bien, por suerte, hay que saber manejar todo esto, ¿no? Porque pasa todo tan rápido y la verdad que estoy feliz ahora por el presente, poder tener minutos en reserva, a pesar de que sea mi primer año, y muy contento en lo personal. Sí, la verdad que es el primer club que me abrió las puertas a mí para poder empezar a competir y a través de que pasan los años uno le toma cariño, se va haciendo hincha y la verdad que sí, me generaría mucha emoción. Ojalá que si se me da llegar a primera, que sea en este club, la verdad que para mí sería algo hermoso. Desde chiquito que estoy acá, desde prenovena, es creo que hoy en día la meta principal que tengo y estoy laburando todos los días para poder cumplirla. El grupo, bueno, se lo ve bien ahora, por suerte esta semana subieron muchos chicos inferiores, chicos 2005, chicos de cuarta. La verdad que se ve que hay muchas ganas de laburar y es un grupo muy unido que tira todos para el mismo lado. ¿Y a la gente de Merlo qué diría? Y a la gente de Merlo, la verdad que el aguante que nos hace, tanto a la reserva como a la primera, agradecerle como siempre. Acá la verdad que se siente muy lindo hoy la gente, hubo un poco de bombos, cada vez que nos tocó jugar acá nos recibieron muy bien y nada más que decirle que feliz con ellos.